Ahora sí, pero muy buenas tardes a toda la ciudad de La Plata. Arrancamos con este 2013, Ana, y mirá. Arrancamos con juntas. Todo, con todo. Muy contenta. ¿En serio estás contenta? Estoy muy contenta. Si no, no te queda otra, ¿no? Que sí, decir que sí. Si se la estoy muy triste, no veo la hora de terminar nada. Y recién arrancamos. Primer programa del 2013 para entregarle a la gente de nuestra ciudad absolutamente todo. Con esta hora de deportes y un montón, porque este año viene renovado, ¿eh? Sí, sí. 4x4 viene renovado. 4x4, nosotros los integrantes, nosotros ¿sí? como equipo, me parece que estamos todos muy renovados. Sí, 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 es un equipo que enlaza y es así, ¿no? Sí, es sí. como un Tetris. Estamos como unidos. Sí, qué bueno, ¿eh? Mi idea, no sé si se dieron cuenta que estoy como más intelectual. Un Tetris, chicos. Porque estuve tratando en enero y febrero de estudiar un poco. ¿Estuviste estudiando? Sí, 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 sí. ¿No viste lo del Tetris? Eso me encantó, porque aparte hice... Claro, sí, no, qué tonta. Sí, no. Ay. Se me pasó. Ay, ni que fuese modelo, chicos. Mm. No, y aparte, ya te estoy diciendo, Ana, no sé si ves detrás de cámara un intelectual. Por eso me estoy poniendo sí, intelectual también. Un intelectual con mucha facha, ¿eh? Mucha la facha. La belleza y la intelectualidad en este caso van de la mano. Es tremendo, ¿eh? Oh. Me parece que vamos a tener acá en un ratito a un galanazo. El nuevo galán de la ciudad de La Plata. Pero no anticipamos más nada para que la gente se quede del otro lado y diga, a ver quién viene. Claro, sí, sí, ¿qué? Listo. Ya lo conocen igualmente, pero bueno. Sí, 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 sí. Sí, sí, no, me quedé colgada. Perdón, sí, se me va la cabeza. Pará, una cosita nueva que le quiero mostrar a la gente. Miren, miren si no estamos renovados. Miren qué bueno que está este nuevo, ¿cómo se llama ahora? Tablet. ¿Tablet? Lo voy a dejar ahí porque encima tenemos todo. Tenemos todo. Vamos escribiendo ahí lo que queremos. Lo que le queremos comunicar a la gente, una pequeña ayuda a memoria, porque bueno, estuvimos estudiando, pero tampoco la pavada. Tampoco tanto, para chicos, ¿qué se piensan que somos? No, tampoco tanto. Bueno, nos vamos a ir a la primera nota del día de hoy. Nos fuimos al gimnasio Salud y Movimiento. Bien. Estuvimos charlando con las profesoras, Sole y Marce. Estela, sí. ¿Y con qué nos vamos? Muy buena onda. Bueno, vamos a ver esta disciplina nueva. Que no es yoga. ¿Qué disciplina? Que es Pilates. No, ¿qué es Pilates? Que casualmente, como veníamos charlando, ¿no? Antes de cámara, es una disciplina que surgió muy recientemente, recién en el siglo XX, valga la redundancia, ¿no? Y que cada vez están practicando más artistas famosos, es como la era ahora, ¿no? Sí, sí, esta sí, disciplina sí. Que consiste casualmente en unir dinámicamente la mente con el cuerpo. No, no, y aparte el tema de la columna vertebral ayuda, lo usan mucho para rehabilitación, ¿sí? Claro, y sí. Para el tema de la ayuda de la columna vertebral, que es súper importante, la estabilidad. ¿Y cómo tendremos que practicarlo nosotras si une mente, cuerpo, una disciplina tan renovadora? Aparte estamos... lo hacen los famosos. Chicos, estamos en la tele. Claro. ¿Cómo no lo vamos a hacer Pilates? Bueno, vamos a ver lo que nos cuentan los profes. Dale. Del gimnasio y si vemos que podemos encajar, por ahí ¿quién te dice? Por ahí estamos nosotros ahí dentro de poco. Vamos a verlo. Sí, y enseguida volvemos. Estamos acá con las chicas de Salud y Movimiento pensando full este 2013. Y bueno, ¿qué se viene acá en Salud y Movimiento? ¿Qué es Salud y Movimiento para los televidentes de 4x4? Bueno, primero, contarles que Salud y Movimiento es un centro exclusivo de Pilates. Nosotros estamos en el método Pilates desde hace 9 años, estudiando, investigando y por suerte dando buenos resultados con todo este laburo. Salud y Movimiento da clases grupales de Pilates. En esas clases grupales nosotros tratamos de incluir a la mayor cantidad de alumnos en sus diversidades. Por ejemplo, gente que hace un montón de años que no hace actividad física, que está dentro del sedentarismo, gente de tercera edad, alumnas embarazadas, con una patología, un problema de columna, puede ser sifosis, escoliosis, una hernia de disco. Si bien no rehabilitamos lo que son las patologías, pero sí incluimos a un paciente que fue dado de alta y que tiene que hacer actividad física. Y en un especial hacemos entrenamientos específicos para atletas de alto rendimiento. Y en eso intentamos de armar clases que integren a toda esta diversidad de alumnos que yo te contaba. Bien. Te decía también Salud y Movimiento, que es
Y también expliques a la gente que está mirando por qué tienen que venir acá a Salud y Movimiento, qué se diferencia de los demás gimnasios. Bueno, ojalá nos elijan, pero contamos lo que es Salud, que para nosotras es un centro exclusivo y una escuela de formación. Lo que tratamos de hacer con las clases es, bueno, como el método tiene principios fundamentales para su desarrollo, uno de los principios y el más conocido por ahí del método es trabajar del centro del cuerpo a la periferia en constante ritmo con la respiración. Eso lo destaca dentro de lo que es Pilates como una gimnasia, de cualquier otra gimnasia de musculación que uno tiene acostumbrado a hacer. Por ejemplo, hay mucha gente que hace gimnasio y no es la actividad que más le gusta, o viene cansada del laburo y empieza el gimnasio y tampoco le dan ganas de hacer. Lo que en sí mismo es Pilates es un reencuentro con una actividad que sea lo más placentera posible. O sea que uno lo elija porque venir a hacer Pilates te hace mejor. Y no a todo el mundo le gusta hacer gimnasia. Entonces, creo que Pilates, dentro de lo que es la gimnasia contemporánea, presenta esta actividad como una cosa distinta. También por el hecho, ¿no?, de que están haciendo una actividad física y que sea algo, digamos, innovador, nuevo, distinto, y que no tiene nada que ver con... Tiene que ver, pero bueno, es algo más importante. También el cuerpo, ¿no?, que se involucra en muchas partes. Claro. Al trabajar desde la respiración incluís, bueno, no solo el oxígeno y la actividad cardiovascular, sino también la conexión con lo que es el aire y el movimiento, o lo que es la exhalación con uno de los grupos más importantes del abdomen, que es el transverso abdominal, en el medio del cuerpo como un sostén para mover lo que sea, la cabeza, las extremidades, los miembros inferiores, etcétera. Bien, ¿y cómo nació Salud y Movimiento? ¿Estuvieron presentes en algún evento, en algún lado? Bueno, Salud y Movimiento, en principio, tenemos la suerte de que es un gimnasio habilitado, que es importante, está coordinado por nosotras, que somos profes de educación física egresadas de la Universidad Nacional de La Plata, que también es importante. Y después nos fuimos especializando en el método y con suerte vimos en el diario que se vendía el Fondo de Comercio de este lugar, que existía hace 10 años, y nosotras hace 7 años que tenemos esta dirección y conocíamos Pilates hacía 2 años anteriores, con lo cual estos 9 años de permanencia más que nada en el método Pilates y que lo hemos seguido estudiando fue lo que nos marca la diferencia. Y surge así, desde comprar este gimnasio que ya existía y ponerlo bajo nuestra dirección. Después, como veíamos que los instructores que tomábamos para que den clases con nosotras tenían una manera de dar Pilates muy diferente, lo que hicimos fue formar amigos y surgió de amigos colegas y surgió de nuestra formación en Pilates con un programa que presentamos en el Departamento de Educación Física y logramos que tenga un reconocimiento académico, un programa de formación en Pilates que es único en el país con este reconocimiento. Entonces, formamos solamente a profes de educación física o estudiantes avanzados y eso hace que le demos prestigio a nuestra profesión y que Pilates se dé de una manera pensada y un poquito más seria y planificada, no tan improvisada. En la sala de Pilates de Salud y Movimiento no improvisamos. Está todo craneado para que el alumno elija y tenga una nueva manera de moverse, más que nada, y de sentirse cómodo con la actividad física. Hay alumnos que hace 15 años que no hacen actividad física y somos re gustosas porque vienen y se reencuentran con la actividad a través de Salud y Movimiento, con Pilates. Eso para nosotras es un orgullo y para ellas termina siendo un placer. Y ese conjunto, ese mix, el que es profe o deportista del otro lado que está mirando, sabe que es importante. También es el único, digamos, lugar así exclusivo donde se hace solamente Pilates, además de también la capacitación, ¿no? Acá en La Plata. Sí, como formadoras y centro exclusivo de Pilates con 2 salas equipadas, con la cantidad de alumnos que tenemos y con 2 profesionales que la verdad tenemos suerte porque hemos estado disertando en todo el país, en la Universidad Católica de Córdoba, en la Universidad Nacional de San Luis, hemos disertado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, donde hacemos un simposio argentino de Pilates. Y con directoras de estas características en otro centro de Pilates, la verdad que no hay. Así que yo lo cuento contenta. Bien, ¿y alumnos? ¿Qué cantidad de alumnos manejan? ¿Cuántos, bueno, las inscripciones también? ¿Hasta qué momento se pueden hacer? ¿Se pueden hacer en cualquier momento del año? Sí, con lo que es clases, está abierta la inscripción en muchas más horas, ahora desde a partir de marzo. Estamos de 8 a 21 horas y el alumno puede elegir la hora que gusta hacer Pilates. Y la cantidad de veces por semana y el horario. Con respecto a las formaciones, está abierta la formación de reforma nivel 1 que empieza ahora en marzo. Es una formación trimestral y como requisito de inscripción nosotros
formamos a profes de educación física o alumnos que estén avanzados en esta carrera. Se pueden conectar con el Departamento de Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata, consultar por becas, porque otorgamos una beca para alumnos que quieran hacer el curso y no tengan posibilidades o económicas o lo que fuere, que también está bueno porque nosotras somos egresadas de la carrera y pensando en nuestros años en las que éramos alumnas, una beca en lo que es formación cuando sos estudiante, acompaña bastante. Y en cuanto a la formación, nosotros tenemos tres formaciones, la que es de reforma nivel 1, de reforma nivel 2 y la de piso, trapecio y silla, que son tres equipamientos más aparte del reformer, que es uno de los equipos más conocidos del método. Brevemente, ¿de qué se tratan estas tres que me estabas diciendo recién? Bueno, las formaciones son trimestrales, tienen un total de 60 horas didácticas, se cursan los sábados de 9 a 12, de 9 y media a 12 y media durante un trimestre, o sea que esa totalidad de horas se le suman estas tres de los sábados más las dos horas semanales, las que suman los 60, y bueno, se dan contenidos teóricos y prácticos. Se entrega una bibliografía y un material de consulta, tanto para lo práctico, que es para lo que más el profe necesita consultar, que son los movimientos que se hacen en los equipos, como para toda la teoría, que por ahí parte de esa investigación, nosotras tenemos la suerte de haber escrito un libro, y bueno, esa investigación se volcó más en lo que es teórico. Bien, ¿y acá los profes son ustedes dos o hay más profesores involucrados también en las enseñanzas de la gente que viene a preparar pilates y también de los estudiantes? Tenemos cuatro profesores formados de nuestra escuela de formación que incluso empiezan este marzo porque en enero y febrero todos medio que descansan, así que sí, hay cuatro profesores que nos ayudan, pero en la escuela de formación estamos nosotras dos. Yo quería agregar por ahí que en la escuela de formación lo que está bueno es que la fundamentación teórica que damos por ser profesoras de educación física sostiene el marco este de planificación que te contaba hoy. Hemos tomado cursos nosotras de pilates, hemos sido alumnas de cursos de pilates en los que hay al lado mío sentado un diseñador, un arquitecto, sin desmerecer esas profesiones, pero quiero decir, el diseñador o el arquitecto no sabe dónde está insertado el psoas, quién lo irriga, quién lo inerva, en cambio un profe sí. Y nosotras lo que hacemos es eso, a través de la profesión que tenemos, enseñar netamente lo que es pilates. No explicamos cuántas vértebras cervicales tenemos y dorsales. Repasamos la columna, pero en cómo va a ir colocada en el reformer, por ejemplo. Y no perderte horas de cursar otra vez anatomía general sobre un curso que ya existe, porque vos ya tenés la materia aprobada de anatomía. Bien, eso es muy importante también lo que estaban remarcando, porque son dos profesionales que estuvieron estudiando en la Universidad acá de La Plata, y también, bueno, tuvieron esta capacitación en pilates y son profesoras de pilates. Sí, sí, totalmente, y por esa característica que tenemos es que Laura Pagola, una profesora muy reconocida del de Educación Física, de una cátedra de Ricardo Crisorio, nos invita a dar pilates a los chicos de quinto año del profesorado universitario. Eso es importante también de contar, así que si hay estudiantes oyentes del otro lado, estaría bueno que sepan que participamos dando pilates en quinto año de la universidad, todos los años en el segundo cuatrimestre. Y eso a nosotras nos llena de orgullo, porque imagínate que cualquier estudiante de educación física conoce pilates a través nuestro y es un honor. Sí, un honor, la verdad se llenan de orgullo, las veo muy contentas. Sí. Un trabajo de hace mucho tiempo, por lo que me venían diciendo, y que bueno, se ve sus frutos acá. Sí, sí, la verdad que sí, y con la suerte de que no solo el laburo del día a día da sus resultados, sino que otros entrenadores y profes nos llamen para compartir sus entrenamientos, como nos pasó con la selección de remo. El profesor Axel Aramburu nos hizo hicimos un primer encuentro el año pasado, nos hizo una propuesta, dio muy buenos resultados y bueno, y este año nos encuentra laburando a full con los chicos de la selección. Bueno, se verán los resultados también. Muchas gracias a las dos por participar acá de 4x4 y ya seguiremos con más programas seguro con ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.
estudiar modelaje, les quiero comentar que obviamente tienen la agencia D-Model, agencia y escuela de modelos de la ciudad. Es en la única en donde yo, Hannah Greenfeld, estoy. Vale aclarar, sí, de que no tengo absolutamente nada que ver con lo que es la agencia Runway Models. Ahora yo, junto a todos los profesores y todo el alumnado, estamos en D-Model. Así que cualquier cosa, ingresen a www.dmodel.com.ar. ¿Estuviste en el desfile de D-Model? Sí, de... todavía sigo juntando repercusiones. ¿Viste con mi foto de portada con, Ingrid Brud? Que... todavía me siguen tirando flores. ¿Cómo me gustaría volver a desfilar, eh? Me gustaría volver a participar en La Plata Está de Moda con D-Model, gente. Para, me estás poniendo en un entre la espada y la pared, me parece. ¿Sí, no? Porque me siento como un poco aparte de, la... y vos que ya sabes de esto. Oh, ¿cómo de estar entre estar? Sí, ¿no? Sí, sí, y quiero decirle a la gente, si la que participó, la que estuvo, la que vio La Plata Está de Moda y les gustó, llega a la segunda edición de La Plata Está de Moda. Estamos poniendo fecha más o menos para el veranito, septiembre, octubre, por ahí vamos a estar con la segunda edición de La Plata Está de Moda. Así que si te lo perdiste, quédate tranquilo que van a venir muchísimas más celebridades, va a ser un descontrol. Un descontrol. Así que bueno, eso obviamente, ¿quién lo hace? D-Model, la agencia, la única agencia. La única agencia. En la ciudad de La Plata. Bueno, nos vamos a ir una tanda, enseguida volvemos, ¿no? Sí, enseguida volvemos. Un ratito. Yo me voy a quedar acá. No te queda otra. No, pero pará, porque si el galán viene, que va a estar a UPA o en el medio. Ah, no, es verdad. Bueno, me correré. Déjamelo un ratito. Déjamelo un ratito y después ya te lo... Está bien. Ahí está. Ya volvemos. Franco Vilo, organizador, uno de los organizadores, o el organizador que está siempre en estas carreras de acá de Arana. Y es uno de los organizadores, porque la carrera la hace todo el grupo de Punta Indio Aventuras, que en este momento somos 18 en el equipo. Todos integran la organización, todos colaboran. Yo soy la cara visible nada más del grupo.